somos tres personitas y con los recursos que tenemos, que no son muchos la mayoría de las veces, ahorita tenemos 17 animalitos entre cachorros y perros adultos que viven en la estación del ferrocarril, hoy en día que es Los Patios y la empresa de Ferromex. Estamos solicitando apoyo, ya sea con croquetas y con esterilizaciones, y estamos pensando en trabajar unidos con Zoonosis, jurisdicción sanitaria número 5 en Abajo, Sonora, que preside Carla Martínez Díaz de León, y también estamos empezando con pláticas con el encargado de Ferromex, porque ahora sí que los perritos viven ahí en la estación del ferrocarril mucho antes que Ferromex se mudara a las instalaciones, ¿no? Entonces, el problema es de que se está aumentando en números muy rápido la población de animalitos ahí y no tienen hogar, no tienen casa. Hay muchos atropellamientos, les falta alimento. Los perritos son muy nobles, cuidan todo el área de los andenes y de Ferromex, pero necesitamos disminuir esto por sanidad y también para evitar, ¿no?, que más animalitos sufran, ¿no?, porque ellos no tienen voz, Daniel, es importante, la voz la tiene a través de los seres humanos que sí los respetamos, ¿no?, porque el animalito siente, el animalito tiene hambre, el animalito tiene dolor, se enferma, igual que uno, igual que como cualquier ser humano. La única y enorme diferencia que tenemos es que ellos no tienen voz para expresarlo. En su cara tú puedes ver muchas veces el hambre, que se sienten mal, enfermedades que tienen ahí, lluvia, frío, frentes fríos. Ellos, nosotros hemos llevado cartones, hemos llevado esos sacos para poder hacerles como una casita, mantas, toallas viejas. Y ahorita lo que estamos pidiendo es, tenemos un perrito que fue atropellado hace una semana enfrente del depósito ferrocarril, enfrente del estacionamiento de Ferromex. El cachorro le pusimos Ferre. El cachorro es un valiente, fue atropellado y se le quebró una patita de la parte derecha de la trasera, y ahorita el perrito está hospitalizado y se le va a poner y se va a tratar de que los huesos otra vez peguen otra vez, y se necesita ponerse una prótesis de fibra de vidrio. Entonces esa prótesis de fibra de vidrio se vende en el sanatorio Lourdes para poder ahora sí que pone mejor, y es mejor que entabillarlo que una venda, ¿no? Según me comentó la doctora Erika Morales, que es la persona que nos está apoyando de San José Clínica Veterinaria, y en donde está Ferry hospitalizado. Ferry ya fue bañado, Ferry tiene muchas ganas de vivir, tiene 3 meses este bebé, y ha afrontado esta situación traumática del atropellamiento de una manera... un grito de dolor, muy valiente el cachorro. El cachorro tiene muchísimas ganas de vivir. Se le nota en su cara, es muy noble, es muy dulce el perrito. Al principio estaba muy traumatizado por el accidente. Ahorita lo fuimos a ver ayer, ya está bañado. Y una vez que ya esté sanito de la patita, o sea, no va a perder la pata, gracias a Dios. Estamos comenzando para que una buena familia, una buena persona, le abra las puertas de su casa y haga parte de su familia a Ferry. Creo que se lo merece. Así también como los demás perritos que vamos a tener, cachorros hermosos que están en adopción en una semana más. Y esto vamos a trabajar en conjunto con San José, ¿no? En donde nosotros, aparte de darlos una adopción, no vamos a parar ahí. Va, es decir, la siguiente etapa es todas esas perritas que ya tuvieron estos bebés. Vamos a trabajar en conjunto, nuevamente lo repito, con San José Clínica Veterinaria, Zoonosis, Jurisdicción Sanitaria número 5, Ferromex, para poder esterilizarlas y poder disminuir, ¿no?, ahora sí que el sufrimiento de estos seres, pues ahí, que se encuentran ubicados ahí
tiene No Pasa Nada aquí en Abojoa y en el municipio y en toda la región del Mayo, que se comuniquen contigo directamente y tú ya tienes ya mis datos, mi Facebook, mi teléfono, y con gusto los voy a atender para que vayan a ver esos cachorros que próximamente ya van a estar listos para que están hermosos en San José Clínica Veterinaria. Lo único que pido es las personas que adopten de corazón, que adopten con amor, que realmente quieran tener un compañerito en su familia de cuatro patitas y que le den mucho amor y que sea una adopción responsable, que le dé amor, cariño. Aquí no importando razas, no importando el tamaño del cachorro, no importando el sexo del cachorro, simplemente que adopten por el amor al animalito. El compañero que van a tener es en su casa, ¿no? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes, hasta pronto.